Número 7. Su nahual o regente es Xochipilli, príncipe florido. Su volátil precioso es la mariposa. Nombre náhuatl, chicome. Nombre maya, uk Nombre quiche, gucú. Nombre totonaca, tujún. Nombre zapoteca, gasi. Nombre mixteca, isha. Nombre otomí, Yocto. El siete representa la perfección, lo divino, los frutos y el sostenimiento. Potencia el aspecto positivo del signo al que acompaña y neutraliza el negativo. Su consejo es no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl: Ehecatl. Nombre maya: Ik. Nombre quiché: Ik. Nombre totonaca: Yun. Nombre zapoteca: la nombre mixteca chi nombre otomí Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes, y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete. Defínete. Comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.